listas, ya muy listas. Vengan todas, 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 a triunfar y proyectar. Sal del closet, ven al antro. Soy la loba, ven al antro. Eres una locota, como yo. Venga, ya sé, son varias. Te tengo una súper sorpresa. Te presento a nuestro invitado de este momento, es César Hinojosa. Él nos va a hablar sobre su vida y nos va a hablar sobre el arte drag queen. César, ¿cómo estás? Es un gusto que nos hayas permitido entrar a tu hogar y más que nada porque nos interesa conocer sobre tu vida. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un honor tenerlos. Vamos a hablar un poco de lo que es el arte de drag queen, lo que viene siendo las reinas de la noche. ¿Por qué se llaman reinas de la noche? ¿Por qué drag queen? Sí. Vamos a tener una charla sobre esto. Drag queen significa reina dragón, como también en otros casos nos llaman reinas de la noche. Cierto. Reinas de la noche, reinas dragón, ¿por qué? Porque somos el éxito de la noche, somos las estrellas de la noche, somos acaparamos todas las miradas del público, nos robamos escenario, nos adueñamos del escenario, nos adueñamos de todo lo que está a nuestro alrededor. Eso es parte de lo que es una drag queen, una reina de la noche. César, tú como persona puedes hablarme, ¿quién es César Hinojosa? César Hinojosa es un hombre muy locochón, extrovertido, a veces muy serio, muy callado, muy reservado, pero también tiene su lado
atrevido. También César puede ser un chico atrevido, ¿sí? Como todos los chicos, ¿no? ¿Cómo es que te incursionas en el arte de drag queen? En esto inicio ya hace muchos ayeres. Por unos amigos que conozco en Los Ángeles, unas personas que conozco por allá de aquel lado, y es como me llama la atención ser un drag queen. Los veo la primera vez que yo veo un drag queen, digo, wow. ¿Por qué te llama la atención? O sea, ¿en qué momento dijiste, sí, yo soy, yo hago, yo estudio, yo me muevo, yo soy hijo, yo todo, pero ¿cómo es que tú llegas a ser drag queen? Es algo... ¿Cómo es que te nace? ¿Qué dices? Oye, yo quiero. Es como te digo, veo primeramente la primera drag queen que veo y me impacto al verlo. Me impacta, ¿por qué? Porque no es una travesti lo que yo estoy viendo. Es un hombre de apariencia femenina, con rasgos muy grotescos, sí, pero a la vez bellísima en lo que es su personaje, en lo que es su esencia, en lo que es el drag queen. Y me llama la atención todo esto, ¿por qué? Porque sé que no voy a ser igual que los demás chicos, se podría decir, los géneros travestis. Yo nunca intenté ser un travesti, por eso fue que me gustó el drag queen, porque no deja uno el lado masculino, el drag queen no deja el lado masculino. ¿Cuál es la diferencia? Ya marcaste el lado masculino, pero entre el travesti y la drag queen. La diferencia de un travesti a un drag queen es en que el travesti son muy femeninos, hacen imitaciones de artistas y tienen que ser muy parecidos a un artista. Mm. La apariencia de un travesti es una mujer femenina. Y el drag queen no, el drag queen él puede ser lo que él quiere ser. Él puede ser lo que quiera. La noche es de él, él se apodera de la noche, él se apodera de todo y él va a ser lo que él quiere ser esa noche. Si él quiere actuar muy femenino, va a actuar femenino. Si quiere combinar masculino y femenino, puede ser también un animal, una quimera. Yeah. Son varias etapas lo que puede hacer un drag queen en el escenario. ¿Cuánto tiempo llevas en la elaboración de tu vestuario, tu maquillaje, cuando estás a salir a escena? La elaboración del maquillaje es como una hora 45 minutos, una hora 30, cuando mucho, dependiendo del tiempo también que a veces trae uno. Ajá. Si vas muy carrereado, que tengas que ya estar en el escenario, hasta en 45 minutos, el arreglo general, maquillaje, sí, vestuario y todo. ¿Cuándo o en qué año recordarás cuándo fue tu primera vez, tu debut? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pareció? Pues fueron muchas emociones. Sí. Fueron muchas emociones. Yo me sentía un poco nervioso. Me sentía un poco nervioso. Y como algo ridículo, hasta decir que algo ridículo, porque pues la gente no dejaba de mirarme y de reírse, pero no reírse como una sonrisa, ay, mira qué padre, no. No, sino ya, morbosidad. Morbosidad y burla, crítica. ¿Es sí. muy seguido, se someten mucho a esto? Sí. La gente, somos muy criticados. Mucha gente no entiende lo que es este rollo de la drag queen. ¿Qué piensa la gente? La gente piensa que nosotros los drag queens somos vestidas frustradas, que no pudimos ser una vestida, una travesti, y por eso nos fuimos a ese lado. Ya. Pero no. La gente está equivocada. Totalmente. Sí. Ustedes combinan el performance, la elegancia. Sí. Ustedes, no por el hecho de que sales así a escena, eso no quiere decir que vas a lo que piensan tantas personas. Faltó algo que agregar y es, no hay cultura al respecto. Cree que son prostitutas, exacto, cree que son personas sexualmente se venden. Sí, mucha gente piensa, lo toma de esa manera. Mucha gente lo toma de esa manera. Y en ocasiones sí ha habido personas que se me han acercado con ese fin. ¿Sí?
yo siempre les pongo, marco mi línea. ¿Sabes qué, Ana? Yo soy un actor, yo soy un artista. Totalmente. Y yo no me dedico a esto. Yo no me dedico a lo que tú me estás proponiendo. Muy bien. ¿Dónde te presentas a tus inicios? A mis inicios, empiezo a presentarme en Caudillos. Uh-huh. En el disco Caudillos. ¿Sí? Es ahí donde empiezo yo a ¿Y qué tal el público? ¿Cómo te desenvuelves ahí? Al principio fue muy difícil, como te digo. ¿Sí? Fue muy difícil porque me tomaban como un payaso, como si fuera un payaso, como burla crítica. Uh-huh. Ya te lo dije ahorita. Pero poco a poco, fueron años, ajá, no te digo meses ni semanas, fueron años en lo que la gente, y principalmente aquí en Guadalajara, la gente se acostumbró a ver a los drag queens en acción, se podría decir. Sí. Porque mucha gente nos tiene miedo. ¿Sí? Mucha gente nos tiene miedo, mucha gente por lo grotesco y lo exagerado y todo eso. Pero somos bellísimas, las drag queens somos hermosísimas, de verdad, te lo puedo decir que somos hermosísimas y somos personas como cualquier otra persona, con sentimientos, queremos, amamos, son muchas cosas, muchas situaciones. Claro que sí. Bueno, refiriéndonos al público, como ustedes verán, la vida de un drag queen no es tan fácil como uno cree y para nada es otras tantas cosas que se creen. En unos momentos más vamos a mostrarles una etapa más en la vida de César Hinojosa, no solamente quién es dentro del drag queen, sino en su persona y en sus sentimientos, son seres humanos como lo somos todos. Historias de Vida se dedica a recabar la historia de todos y cada uno de aquellas personas que les gustaría que su historia se diera a conocer. Acompáñenos. Como verán, César Hinojosa no solamente era la reina de la noche en el arte drag queen, sino que también tenía una vida personal, una vida amorosa, una vida familiar. Pues déjame platicarte un poco de mi niñez, te digo. Haces que retrocedan muchísimos años, pero... hasta suspiro, fíjate, porque me acuerdo de las vagancias que hacía. Era un chiquillo muy vago. ¿No te estabas quieto? Pues más bien me aplacaban, mi madre, porque era tremendo. ¿Qué te hace de repente? César, quieto. Siéntate, porque estás haciendo muchas vagancias y estás de llevadito, porque era muy llevado. Bueno, y hasta la fecha no se me ha quitado. Ajá. Pero siempre de niño me gustó mucho... las fiestas, el baile, ya de cierta manera ya diseñaba yo cosas desde niño. Uh-huh. Siempre fui un niño muy extrovertido y siempre me gustó ser de cierta manera como que diferente a los demás niños. No fui el típico niño que andaba con carritos y jugando y acá y allá. ¿No te gustaba? No me gustaba. Yo tenía otras maneras de pensar, yo me desenvolvía más bien ya con la gente mayor que yo. Y me gustaba porque me sentía mucha seguridad. En cambio estaba con los demás niños y no me sentía a gusto, no me sentía a gusto con ellos. Pues tuve muchas vivencias, te digo, de las fiestas, yo era el que organizaba todo el rollo, que sabía que iba a haber una fiesta en la casa de la tía fulanita. Y ya iba con una tía y con la otra y con la otra y a ver tú, Daniela, tú, Lupita, tú, Sandra, te vas a vestir de fulanita, tú de fulanita, tú de esto. Y ustedes van a hacer al grupo, en aquellos tiempos era el grupo Flans. ¡Ay, las Flans! Las Flans y las Fandango y todo ese rollo. Yo vestía a mis primas y todo el rollo y a mis primos y amiguitos y... íbamos organizando el show, me encantaba. Presentaban el show. Sí, sí. Y conducía ya desde chiquillo, me gustaba la conducción. A ver, un ejemplo, presentabas a tus primas vestidas de... Sí, haz de cuenta que ya está la gente aquí en la reunión y todo el rollo, y los chiquillos, y ya salía yo según con mi traje de la primera comunión, un beisecito con su moño café. Ya salía yo sin micrófono, pero con un micrófono de hecho de cartón.
Y muy buenas noches, damas y caballeros que nos acompañen aquí en el cumpleaños de Jocelyn. Ella está cumpliendo 6 años y vamos a festejarla a lo grande y vamos a hacer un super show para todos ustedes. Espero sea de su agrado, familia, con todo cariño para ti, Jocelyn, para toda la familia que nos acompaña y amigos. Y vámonos. ¿Sí? Y vámonos, y ahora vamos a presentar al grupo Flans. Un fuerte el aplauso para recibir al grupo Flans. Y salen las primas vestidas. Y salieron las primas, yo conseguía de dónde pelucas, no sé de dónde yo conseguía pelucas, pero yo conseguía pelucas, conseguía vestuarios y conseguía muchas cosas. Entonces me gustaba mucho hacer esas cosas. Te digo, era muy bajo. Pero, y aún así te gustaba a ti mucho incursionar dentro de la familia, ¿verdad? Sí. O sea, con vago, que más bien hablamos traviesito. Travieso, sí. No, nunca fui de ese tipo de niños. Era vago en la forma de decir travieso. Sí. Que hacía travesuras fuertes, pero chistosas. ¿Y en la escuela cómo eras? En la escuela fíjate que sufrí de maltrato y de bullying por una maestra y por compañeros. Se me hace muy la garganta. Sí. No, me recordé de esa maestra que tuve en segundo de primaria, que me pegaba mucho y me agredía de cierta. Yo recuerdo que me agredía porque me jalaba de las patillas. Sí. Cállate, Martínez, cállate, no estás hablando, porque yo era muy hablador en la plaza. No estás hablando, cállate. Entonces esa maestra me agredía y yo chavito de 6, 7 años en segundo de primaria, y pues de cierta manera el ver los demás compañeros, el ver eso de mí, que la maestra me golpeaba y me agredía, y los compañeros pues me veían que lloraba, pues era un niño, tenía que llorar, claro, más por el trato que me estaba dando la maestra. Y ahí es donde los compañeros, 3 compañeros específicamente, nada más ellos, me hacían bullying, que en aquel tiempo no era nada común hablar de bullying como ahorita, pero sí sufrí de bullying en la escuela y fui un chavo maltratado por sus compañeros y por una maestra. ¿Tus papás cómo eran contigo? ¿Cómo son? En tu niñez, en mi niñez. ¿Cómo vieron tus travesuras? ¿Cómo fueron tus papás contigo? Las tomaban. Me pegaban, siempre me pegaban, mamá siempre en mi desdreñón. Mi papá, pues muy rara vez nos regañaba. Él era como que más, él se lo dejaba todo a mamá. ¿Sabes qué? Tú encárgate de ellos y... ¿Eres el mayor? ¿Perdón? ¿Eres el mayor? Sí, soy el más grande. ¿De cuántos? De 3, somos 3. Soy yo, mi hermana Sandra y mi hermano Víctor. ¿Y a la fecha qué se dedican? Mi hermana ama de casa y mi hermano trabaja en una empresa electrónica. ¿Tus papás dónde la dedican ahora? Mi madre falleció hace 3 años y medio más o menos. Fue algo muy difícil, muy, muy, muy difícil. Cuéntame. Fue algo repentino. ¿Es tu mamá? Sí, fue algo repentino. Uy. Sácalo. No, muy doloroso, porque, pues a pesar de que ya soy una persona adulta, la extraño mucho y me hace mucha falta. Tuve una situación después de que ella falleció, que caí al hospital por una sinusitis. Estuve como un año de tratamiento con el otorrino, dándome medicina, esto, el otro. Entonces yo ya mal, ya no podía yo respirar. Me mandan a otro hospital y los médicos que me revisan me ven que tengo obstruido esta parte de mi poro nasal izquierdo. Entonces ellos deciden hacer una biopsia. Y resulto con un cáncer que se llama linfoma de No Hodgkin, que también fue algo muy duro,
fue algo muy duro, fue impactante, pero siempre lo supe sobrellevar. Siempre, siempre, siempre. Ahorita ando peloncillo porque, bueno, y aparte que te digo que lo otro día me di una chamuscada en el boiler, pero acabo de, tuve una recaída en a principios de año, me puse muy malo, yo pensé que ya era lo último que me tocaba yo, pues estar en este mundo, en esta vida. Lo pensé muchas veces, no lo dije, no se lo comenté a nadie, por no, ¿cómo te diré? Por no hacer sentir mal a mi papá, por no hacer sentir mal a Rosa, a mis hijos, a mis hermanos, a la gente que estaba junto a mí, porque yo sabía que los iba a lastimar con lo que yo les dijera. Entonces, me mandan a hacer estudios, me mandan a oncología y todo ese rollo. Pues lo que pasó, que la recaída que tuve, el cáncer se me fue a mi estómago, que ya era un tumor enorme que me estaba obstruyendo todos mis órganos. Sí. Afortunadamente, por una hermana de Rosa, que es médico, me atendieron muy pronto en el hospital aquí de cancerología, y acabo de terminar mi tratamiento en agosto recibí la última quimio, que fueron 8 ciclos de quimioterapia. Ha sido algo muy, ¿cómo te podría decir? Es algo muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Y pienso que todo lo que pasó mi madre, porque ella falleció de una leucemia crónica, que decía mi hermana, dice, es que ella no sintió nada, ella no sintió dolor. Digo, ya ahora que yo pasé por todo esto y los dolores que tuve por este cáncer, que afortunadamente, gracias a Dios, que la doctora que me está atendiendo dice que estoy limpio del cáncer, ¿sí? ¿Qué piensas? ¿Tu mamá sufrió? Bueno. Mi mamá, al yo verme en esta situación, me pongo en su lugar y me da mucha tristeza pensar lo que ella vivió en esos momentos cuando ella estuvo internada, que ella fue siempre una mujer muy fuerte, fue una guerrera. Y ahora me pongo a pensar y digo, ¿qué fue lo que ella sintió? ¿Sintió lo que yo estoy sintiendo? Si ella sintió lo que yo estoy sintiendo, ella sufrió mucho. Sí. Sufrió muchísimo. No lo decía, nunca lo dijo. Nunca, a mí nunca, conmigo nunca se quebró de decir, hijo, me siento mal, hijo, me duele esto. Nunca. No ella, lo dijo. Fuerte y guerrera hasta el final. Rosa y yo tuvimos, Rosa es mi pareja, la mujer con la que tengo ya viviendo 12 años con ella. Afortunadamente, no sé, yo siento que es un regalo de Dios, un regalo de la vida, haber estado en el momento que mi madre fallece. Yo lo tomo de esa manera, que fue un regalo, que ella me escogió a mí para ese momento. Porque no sé, ese día nadie se quería, no es que no se quisieran quedar. Mi hermana con sus niñas de la escuela, mi hermano pues, su trabajo, mi cuñada también. Entonces yo le dije a Rosa, hay que quedarnos. Ese día operaron a mi madre. Un día antes le habían dado una quimioterapia, la operaron y pues no resistió. Entonces yo vi como, yo siento que fue un regalo que ella me dio. Y yo la he sentido muchas veces. Yo hubo mucho tiempo que yo lloré mucho por ella. Lloré mucho, lloré diario, en las noches. Aquí en este lugar donde me ves, aquí hablando con ella en la madrugada, me levantaba porque siempre la veía parada ahí en la puerta del cuarto. Y siempre la veía parada ahí. Y yo le decía, mamá, o sea, tú ya no tienes por qué estar aquí. Digo, por mí, como hablamos el último día que yo estuve, el día que estuvimos juntos, que platicamos, yo le dije yo a ella,
si ya es hora de que tú te vayas, vete. Por mí no te preocupes. Yo estoy bien, yo voy a estar bien, mis hermanos van a estar bien, papá, todos vamos a estar bien. Si piensas tú que es tu tiempo de irte, vete, mamá. Y yo le pedí mucho a Dios con el dolor de mi corazón que si me la iba a dejar con vida, que me la dejara, pues como era ella, era ya una mujer muy, muy optimista, muy llena de vida, una mujer joven de 55 años, muy alegre, muy bailera, muy fiestera, no sé, era una mujer, veía la vida de una manera positiva. Exactamente eso. De hecho, sí. se nota en su rostro, si me permites. Sí, claro. En su rostro, en su carita. Se nota que no... Como tú lo dices, no dijo nada. O sea, como que quería ser siempre así. Sí. Y esta fue la última... Esta fotografía es la última fotografía que le tomamos con vida, que fue en un cumpleaños de uno de mis sobrinos, pero ella ya ese día ya estaba, pues ya se sentía malita. Pero pues, como te digo, ella nunca habló de sus dolores, de lo que ella sentía, ella nunca dijo nada. Entonces, como te digo, yo con esta situación que pasé, de este cáncer que me atacó, que yo me sentí muy mal, yo sentí que me iba a morir. Y los dolores que tuve, yo pienso que ella sufrió todo esto que yo sufrí. Y sin embargo no lo dijo. No lo dijo. Yo, fíjate, yo soy como ella. Tengo la fortuna de ser como ella, en sentimientos y todo. Yo... Por más malo que me vi, nunca me viste quejarme, de decir, ya cuando sí de plano ya era que ya me sentí muy, que ya me vi muy mal, sí fue cuando de plano ya hasta lloré y hasta el suelo fui a darle, que ya no podía ni caminar, que mis piernas ya no me respondieron. Entonces yo soy de las personas que no me quejo de algún dolor, de algo, no, yo me quedo callado. Me calmo mi dolor, pero yo me quedo callado. ¿En familia cómo llevaste esto? ¿Tus hijos? ¿Tienes hijos? Sí, claro, tengo tres hijos. Es César Iván, tiene 21 años. Brian es Jonathan Uriel, tiene 19. Y Brian Alexis tiene 18. ¿Y qué tal te la llevas con ellos? Súper bien. Yo desde niños, yo siempre les hice saber y entender que yo soy un artista. Sí. Que hubo personas desagradables, personas de cierta manera de malos sentimientos, que ante el más grande, que ya de cierta manera ya entendía malas cosas, me pusieron como si yo fuera un prostituto, que yo me vestía así como drag queen para prostituirme. La ignorancia, exactamente. A mí eso me dolió muchísimo porque mi hijo me rechazó. Fue algo que me lastimó mucho. No, me y lastimó. Más el rechazo de un hijo. Sí, o sea, ver que mi hijo, yo en ese, bueno, en ese tiempo ya estaba yo separado de la mamá de ellos, pero me dolía mucho que yo iba cada semana a verlos, a llevarles lo que les tenía que llevar, a sacarlos a dar la vuelta, a comprarles un helado, algo. Entonces, ver el rechazo de mi hijo, el mayor, era algo muy doloroso para mí, porque él me decía, no te quiero ver. Pero yo le decía, ¿por qué? Porque dice la gente que tú eres esto y esto y esto. Entonces, poco a poco, lo fui instruyendo, se podría decir, en que yo soy tu papá, yo me dedico a esto, yo soy un artista y tú, como tal, así, como lo que yo hago, tú me vas a respetar. Sí. En primer lugar, porque soy tu padre. En segundo, vas a respetar mi trabajo, porque de ese trabajo, con lo que yo gano, yo les compro sus cosas que ustedes necesitan. Estudian, comen.
todo. Todo. Entonces no tienes por qué estarme recriminando, ni mucho menos rechazando de esta manera. Y fue la manera que el niño, cuando yo hablé con él de esta situación, que él entendió. Él entendió que... Los niños no son difíciles, simplemente es saber llevar la situación con ellos para que vaya acompañando. Sí. Entonces, a los otros dos más chiquillos, pues, te podría decir que los agarré más fácil. Sí, más tiernos. Sí, yo a ellos desde siempre los enseñé. Yo soy un artista y yo me dedico a esto. Y yo bailo y yo me he visto así para bailar. Eso. Cuando yo trabajé en el Angels, en aquel tiempo recuerdo que la Universidad de Guadalajara hizo un calendario de las diferentes formas de ser papá. Un papá chofer de camión con su hija a un lado, un papá panadero como enseñándole a su hija a hacer pan, sí. Diferentes formas de ser papá, y yo salgo en el calendario con mi hijo el más pequeño, que en ese tiempo el niño tendría como unos 3, 4 años, yo cargándolo pero vestido de drag queen. Wow. Y pues fue algo muy padre. Te digo, ahorita mis hijos, me la llevo súper bien con ellos, son unos chavos muy estudiosos, muy trabajadores, muy nobles. ¿Estás orgulloso? Muy orgulloso de ellos y los amo con todo mi corazón y siempre, ellos vienen cada 8 días, hoy es día que venían. Les dije, ¿sabe qué, hijos? No, tengo un compromiso, hoy por favor no vengan a la casa. Pero siempre vienen y les preparo algo, lo que les gusta a ellos de comer, yo les preparo lo que a ellos les gusta, les tengo algún detallito siempre, algo, y siempre les digo cuánto los amo, no me quedo con las ganas de decirse. Perfecto. Cuánto los quiero, cuánto los amo, les hablo de muchas cosas, soy es como yo siempre les digo, no van a tener mejor amigo que yo. Yo, aparte de ser su papá, soy su mejor amigo. Les hablo de sexualidad, les hablo de enfermedades de transmisión sexual, les hablo cómo es la vida acá afuera. O sea, una cosa es ver la vida de aquí adentro y otra cosa es estar allá afuera y vivirla. Y saber lo que es la calle, o sea, saber lo que son las drogas. A nombre de Producciones Yo Soy Blanca y el programa Historias de Vida, rendimos este pequeño homenaje a nuestro compañero César Hinojosa, conocido en el medio LGTB y en el arte drag queen como Cínica Diosa Licántropa. Fue nuestro compañero, nuestro amigo, estamos con la familia y estamos con todos aquellos que lo admiraron, lo quisieron y lo siguieron. Yo soy Alejandra Gutiérrez, hasta la próxima. Compañeros de Historias de Vida, como sabrán ya muchos de ustedes, nuestro compañero César Hinojosa, mejor conocido en el medio LGTB como Cínica Diosa Licántropa, falleció el pasado 5 de abril. Algunos de ustedes estuvieron conmigo el día que hicimos el documental con él y sobre él respecto a la vida de una drag queen y más que nada su vida personal. Más aparte, ustedes saben que era compañero nuestro y formaría parte tanto de radiosociología como de historias de vida, como la narración masculina. Días antes de su muerte, hablé con él por teléfono, recordándole que en cuanto se sintiera bien, de acuerdo a su estado de salud, iniciaríamos grabaciones con él. Lamentablemente esto no pudo ser, él falleció.
Le hice una promesa, le dije por teléfono que no empezaríamos sin él. Sin embargo, Dios se lo llevó antes. Vamos a cumplir aún así esa promesa y no vamos a iniciar sin él. Vamos a presentar su documental con el permiso de su esposa y lo vamos a llevar siempre a nuestros corazones. Chicos, donde quiera que Cínica se encuentre, si es que de verdad existe un Dios, lo único que me queda decir que fue todo un gusto haberlo conocido y que aún así el proyecto con él y por él sigue adelante. Bueno, la primera vez, ¿cómo está de la tarde? ¿Tienes ese sencillo? ¿Se les sale? No, espérate, no. Es el pre, ¿estás grabando? Es el pre. Detrás de cámara. ¿Ya lo conoces? César, ¿ya sabes mis historias de vida detrás de cámara? ¿Dónde César ya está? Te digo, ¿y tú? ¡Mírame! ¡Detrás de cámara! ¡No quiero! ¡Mírame, no! Bueno, a ver, cuéntame. Yo tengo nada más que hacer algún día. Yo también. Mi niñez fue... ¿Travieso? Fui muy travieso, sí. Fui un niño muy travieso. Mira, aquí donde estoy. En las fiestas, siempre que había una fiesta, reunión familiar, algo, yo era el... Soy el nieto mayor, el primer nieto de la familia, de por parte de papá. Eres el primero. El primero, entonces yo vi a todos. Y hasta la banda, te los llevaste a todos. Sí, a todos. Había fiestas y yo organizaba, se podría decir el show. Yo era el que organizaba el show, vestía a las chiquillas que de Gloria Trevi, que de esto y del otro. Y nos poníamos, nos organizábamos y quedábamos show de Timbiriche y que vamos a hacer esto. Y siempre yo era el que andaba ahí y me traía toda la bola de chiquillos a todos los amigos. ¿Les gustó? ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de Historias de Vida. Todos tenemos algo que contar. Y en esta ocasión te voy a presentar algo tan... Ándale. A ver. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandra Gutiérrez y los invito a un programa más de Historias de Vida. Todos tenemos algo que contar. Y en esta ocasión... César Hinojosa, sin duda, fue uno de los integrantes de Historias de Vida, de los más destacados. Uy, no. No. Vengan todas, 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 a triunfar y proyectar, y proyectar. Sal del closet, sal del closet. Ven al antro, soy la loba. Ven al antro. Eres una locota, locota. Como yo. Venga, ya sé, son varias. Ladies, se ven torcidas. Oh.
locota, locota, bien locota. Soy la fiesta, soy la fiesta, sí. Soy la noche, soy la noche. Ponte guapa, loba, lo dice.